Y ahora volarás hasta él y pelearás contra él hasta la muerte. Negro y azul. Noche de pelea. El encuentro entre gladiadores más grandioso de la historia del mundo. Dios contra hombre. El día contra la noche. El hijo de Krypton contra el murciélago de Gótica. Batman vs. Superman cumple con entregarnos una de las mejores batallas en la historia de los superhéroes. Sin embargo, esta termina cuando Clark pronuncia el nombre de Martha y Bruce se desmorona, algo que se convirtió en objeto de burlas por más de 4 años. Hace poco salió Zack Snyder a explicar el trasfondo de esta escena, algo que expliqué en el video pasado. A pesar de la explicación, esta escena quedó en el recuerdo de todos los fans porque en un principio no se entendió. Parecía gracioso que alguien como Batman se desmoronara de esta manera escuchando el nombre de Martha. Y aunque la explicación fuera muy buena, esto ya no se podía cambiar. Uno de los principales fallos de Snyder era creer que el público general tenía la capacidad de entender cualquier referencia, cuando no es así. Tengo un amor-odio con esta película, es muy pretenciosa y compleja, no se sabe lo que es, una secuela de Man of Steel, una película de Batman, una precuela de la Liga de la Justicia, una adaptación de la muerte de Superman, son muchas historias conviviendo en una película de 2 horas y media. Hay una versión extendida donde se desarrolla más la película, pero como ya lo dije, si el público general no lo vio y no lo entendió, da igual. Otro error, o en mi opinión el mayor error de la película, fue extenderla. Como lo dije en el video pasado, la película pudo haber terminado perfectamente en la batalla de Gotham. Sin embargo, Lex Luthor creó a Doomsday e inició el declive de la película. Superman y Batman se unen para pelear contra Doomsday, sin embargo no son capaces de ganar solos, así que se les une la Mujer Maravilla en una de las mejores entradas de la historia. Es muy épico y eso ambientado con la excelente banda sonora de Hans Zimmer es un deleite. Sin embargo, aquí ya se sabía lo que venía. La Trinidad de DC no es capaz de vencer a Doomsday, así que Superman se sacrifica para matarlo en una de las muertes menos heroicas del cine. No es por nada, pero me dolió más la muerte de Yondu. Esto es aún más penoso porque se supone que es la adaptación de la historia más importante de Superman. No entiendo qué pensaron cuando decidieron matar a Superman apenas en la segunda película de su universo cinematográfico. Ahora la pregunta es, ¿cuál era la necesidad? La respuesta sería alcanzar a Marvel, sin embargo, ¿qué tan estúpido hay que ser para creer que en tan solo 2 películas vas a lograr lo que Marvel hizo en 13? No había por qué apresurarse, pudieron haberse tomado su tiempo, presentar una película de este nuevo Batman, hacer una secuela directa de Superman, una de la Mujer Maravilla, presentar a los otros héroes de DC y ya después unirlos o hacer una guerra civil. Lo que es aún más absurdo es que la Liga de la Justicia se estrenaría un año después de esta. Aún así es imposible no compararlos con Marvel, para este año ya habían desarrollado una trilogía de Iron Man, habían hecho 2 de los Vengadores y estaban a meses de sacar el arco argumental de Civil War. He leído muchas veces que otro de los fallos más importantes fue el tono que decidieron mostrar en la película, oscuro, crudo y realista cual película de Nolan. Sin embargo, como lo explican en este comentario, la idea es adaptar, hacerlo creíble y como lo dije en el video pasado, eso es de lo mejor que tiene esta película, que nos muestra a las personas reaccionando a Superman. De hecho, en el caso de Marvel apenas es Civil War donde se nos muestran las consecuencias que causaron los Vengadores, esto resulta irreal, por eso considero que este punto no se lo puedo criticar a Snyder. Esta película dividió totalmente a los fans, estaban los que la odiaban totalmente y los que la defendían con todo amor. Sin embargo, 4 años después, los fans han aprendido a aceptarla, incluso se puede decir que se ha convertido en una película de culto. Ya sin Zack Snyder dirigiendo el DCU, este parece haber llegado a su fin. A pesar de todos esos errores, los cuales me enojan de verdad, esta película logró convertirse en una de mis favoritas. Lex Luthor se convirtió en uno de mis villanos favoritos gracias a los diálogos, los cuales cada vez me fascinan más. Ahora solo queda recordar el pasado y darle las gracias a Snyder por intentar hacer algo diferente. En fin, muchas gracias por haber visto el análisis de Batman vs Superman en esta saga de videos que busca encontrar cómo el universo de DC fracasó. Sin más, hasta la próxima, esperen el video de la Liga de la Justicia y dejen su like. Ahora sabemos la verdad, ¿no? Que los demonios no vienen del infierno bajo nosotros, no. No, vienen del cielo.